San Juan. Ajá. Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Roberto Cortés. Roberto Cortés. Esta vez se pasa humillándome. Roberto Cortés. Se pasa, cuéntame, por el lado como, pero como a 60 millas, ¿vale? Cuéntame. Te veo todo el tiempo. Vi cuando salieron en el barco. El primer party de la noche y la carrera. Todo. Que se suscriba en mi canal. Ah, sí. Aprieta subscribe y la campanita para que te avise cuando ella suba algo. Yo no subo video, yo no hago nada de video, yo no tengo cámara ni voy a tener. Así que tienes que ver a Liz. ¿Okay? Muy bien. Mira, mira lo que me dice esta muchacha. ¿De dónde tú vienes? Pero dile ahí, mira, ¿quién la motivó a comprarse una bicicleta? Y me motivó a comprarme una bicicleta. ¿Y cómo fue eso? Otra cosa, otro nivel de... Pero que tú veías los videitos míos. Claro, me encantan. Pero no se compró cualquier bicicleta. Mira, me hizo gastar 6,000 pesos en una bicicleta por esta mujer. Pero está de madre esto. Tremenda bicicleta, mira, se compró una Olbea. Mira, fue suspenso y carbón. Electrónica. Y electrónica. Muchacho, pero tú compraste un maquinón. Y ahora vamos a sangrar. Aquí. Ahí estamos sangrando. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Si sigues hacia arriba, cogemos otra vez para los bancos. Si sigues hacia abajo, sales a la casita. Tú decides por dónde vas. Allá, allá. ¡Qué arroyo! Ahora sí, esto es una nocturna. Para con lucecita. Esto está espectacular. ¡Qué rico! Ay, me gusta por el otro lado. Sinceramente me gusta. ¿Qué eres tú? Mi llave, la buena. Montaña, Cerro Mime. Le voy a contar mi experiencia. Sinceramente, me encantó un montón. Adivina por qué me encantó un montón. Porque no hace mucho calor. No tuve que traer el agua. Así que si no quieren traer el agua, no hay necesidad de traer el agua. Porque hay que traer el agua si no hace sed. Ah, ya toma agua, pues mira, yo por lo menos, mi recomendación es que no hay necesidad de andar con bulto con agua, pero, ¡qué emoción! Así que date la oportunidad a visitar Cerro Mime en Orocovi. Solamente son media hora para subir, y para bajar me imagino que son 15 minutos. Esto está a otro nivel. ¿Dónde estamos? Estamos en la sección de sillines, este es el cuco de todo el mundo. Ajá. El cuco de todo el mundo. El sillín es una cosa que, esto es bien personal, lo que a mí me funciona no significa que a ti te va a funcionar. Lo primero que tienes que dejar saber, que tienes que saber es la medida de tu asiento. Eso al tiro. 143, 168, 155. Cuando hablamos de esas medidas, es desde
de aquí a aquí. Uh-huh. Y obviamente Retour tiene un sistema que te va a medir los isquiones, los sit bones. Uh-huh. Entonces el sistema te va a decir exactamente el asiento que vas a utilizar. Un detalle bien importante, además de tu medida, que sea la correcta, la posición sobre tu bicicleta y que tu bicicleta esté al tamaño correcto, significa de que el asiento no debería molestar. Obviamente, después de 3 horas, tú sabes, después de 3 horas, 4 horas corriendo, todo va a molestar. Pues ya lleva mucho tiempo pedaleando, pero si tienes tu posición correcta, tu flexión y extensión de pierna es el correcto, y el tamaño de bicicleta es correcto, se supone que el asiento no moleste. Y obviamente, pues, la medida correcta, definitivamente. Sí. Eso sí, no falla en el evento siempre. No, no, no.